Es nuestra cordillera cantábrica, donde los pastos se convierten en monte y el monte en imponentes riscos que desafían a todo aquel que los observa a desentrañar sus secretos más profundos. Muchos son los tesoros que esconde el tupido verdor cantábrico, aliado indiscutible de la fauna más oculta de nuestro entorno natural. Aquí, los animales están envueltos en un halo de misterio que los convierte casi en fantasmas, no tanto por su indómito hábitat como por su escasa población. Especies tan amenazadas como el urogallo y el mítico oso pardo luchan por no extinguirse, pero su lucha sería infructuosa sin la ayuda de unos pocos. Sedal ha venido demostrando a lo largo de su existencia cómo la caza bien gestionada es perfectamente compatible con la conservación natural y hasta en muchos casos beneficiosa para tales fines. Afortunadamente, todavía existen naturalistas con los pies en la tierra, que son conscientes de esta circunstancia, como es el caso de la Fundación Oso Pardo. Esta organización, que nació en 1982, con el objetivo de estudiar y conservar el oso pardo y los lugares en que habita, opera en las cordilleras Cantábrica y Pirenaica. Actualmente está llevando a cabo su proyecto Caza y Oso en los términos municipales leoneses de Villablino y Palacios del Sil y en el asturiano de Cangas de Narcea, abarcando así gran parte del área de reproducción más importante del oso cantábrico. La Fundación, dirigida por Guillermo Palomero, ha adquirido por 5 años los derechos de caza del coto pedroso, que gestiona de forma muy positiva. La repoblación de la fauna cinegética autóctona es una de sus líneas de trabajo, así como la vigilancia de 7 cotos colindantes, cuyos cazadores han confiado en la eficacia de los guardas de la Fundación. De esta forma, se intensifica la lucha contra el furtivismo y se coordina conjuntamente la actividad cinegética, primando ante todo el bienestar de la población de oso pardo. Para llevar a cabo su tarea, la Fundación cuenta con un servicio propio de guardería de caza, cuyos integrantes están especialmente formados y equipados para desarrollar una estricta vigilancia de la zona y un riguroso control y seguimiento de los osos. Ahí tienes tubo. Sacas tú la muestra, si eso ya la mascarilla no me arrimo yo demasiado. Y hago yo la...
la nota un poco de esto. Parece... Parece que es de bellota. De bellota toda, ¿no? Sí. O sea, en esta época, ahora ya un poco tarde, otra cosa tampoco... Tampoco van a tener de comer. Posiblemente este oso esté cambiando de sitio, ¿eh? ¿Qué días podrá tener? Está ya un poco... Sí, está un poco de... Incluso le quiere salir un poco de... Sí. De mo por ahí, por la orilla. También llovió mucho. Llovió mucho estos días aquí en Lisboa. Yo creo que un mes o... ¿Mes? ¿Tanto? No. Esta especie, de la que tanto nos orgullecemos, pasa actualmente por serias dificultades. Tan solo quedan en nuestras montañas cantábricas y pirenaicas entre 70 o 90 ejemplares. A la despreciable lacra de los furtivos debemos añadir la degradación de su hábitat, el aislamiento entre los distintos núcleos de población y su consecuente consanguinidad. La problemática del lobo también afecta en gran medida a la crisis del oso pardo. Las indemnizaciones que los ganaderos deberían percibir por parte de la administración para rentabilizar las reses muertas por los ataques del lobo no son suficientes y, en consecuencia, algunos deciden acabar como sea con el problema utilizando métodos que perjudican directamente al oso. De lobo, pues seguro que bajaron detrás de las yeguas. ¿Dónde? Y mira, aquí hay sangre también. ¿Dónde? Y parece de un bicho pequeño, pero no sé si no será de alguna yegua o del bicho. Estas son de los lobos, sí, mira, estas son de lobo, míralas. Estas son de lobo. De andar todo por aquí y bajaron detrás de ellas y ellas se espantaron, pues seguro que... Lo que pasa es que en la sangre parece que están las huellas pequeñas. Seguro que fueron ellos los que las espantaron para abajo. Así que no sé, vamos a tener que... La sangre, nosotros decíamos que sí podría ser de alguna yegua, que era mancada, que estuviera, pero es que va como si fuera la pata del bicho que pisa, del zorro, cuestión, ¿sabes? Sí, eso parece más bien de un bicho pequeño, sí, la patada esa de... Los yeguas tampoco están ninguna mancada, ¿no? No es mi idea, habrá que mirarlas luego, a ver. Bueno, vamos entonces a mirar más, ahí, más abajo, a ver qué pasa. Como ya dijimos antes, conservación y caza no están reñidas y buena prueba de ello es la práctica en estos montes de modalidades como la caza de la perdiz parda, sin duda una de las disciplinas cinegéticas más exigentes. Es una caza dura, en la que el perro es tan fundamental como la buena forma física del cazador, que le permite batir las lomas, laderas y collados del feudo de la perdiz parda. El perro empleado en esta modalidad ha de ser, ante todo, fuerte y resistente. Tener excelentes vientos y atesorar una busca extensa y sostenida. Ni que decir tiene que la muestra ha de ser firme, inquebrantable y, por lo tanto, bella. Es aconsejable el uso de razas de pelo largo y tupido, debido al intenso frío, la lluvia y la incómoda maleza tan característica en este suelo montañoso. A la vista de estas premisas, las razas reinas en esta modalidad son, sin duda alguna, los setters y el epañel bretón, aunque no es de extrañar, como en este caso, ver pointers trabajando con gran eficacia. El cazador de perdiz parda debe tener bien claro cómo se comporta esta especie. Es casi obligado que conozca el terreno y si además tiene constancia de las querencias de los bandos, mejor que mejor. A primera hora, las pardillas suelen estar agrupadas en bandos, pero a medida que se suceden los lances, éstas se dispersan a lo largo y ancho del cazadero. ¿Cómo
Esta perdiz tiene un arranque realmente potente y un vuelo que, sin ser tan veloz como el de la patirroja, entraña igualmente un disparo complicado. Muy bien, bonita. Cuando la parda escapa, ilesa del lance y quiebra su vuelo al otro lado de la ladera, su nuevo emplazamiento es complicado de localizar. En estos casos solo queda la esperanza de confiar en nuestros perros y en nuestras piernas y disfrutar de la bella estampa de la cordillera cantábrica mientras buscamos las vueltas a las perdices. Y de esta forma suele desarrollarse una jornada de pardillas, con el gélido viento de las cumbres golpeando nuestros huesos, con el incesante y quebradizo sonido de los brezos bajo nuestras botas y con la súbita emoción cinegética que entraña asistir a las más meritorias muestras de nuestros perros. Una percha más que aceptable y una buena paliza encima, la cuadrilla se encuentra a Guillermo, una buena disculpa para charlar sobre aquello que les une, el interés por la fauna de estos montes. Sí, además es buena zona para que lo haga. Sí, es lo de Robledal y están las bellotas con tanto frío, están todavía buenas de comer. Sí, todavía está, hay mucha fauna por ahí. Hay que mirar, que no me estallaría nada que... Buenas tardes. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Frío, ¿eh? Está frío, pero bueno. Frío no habréis pasado, porque caminando por el monte se pasa poco, ¿eh? Desde luego que bastante cansados. ¿Dónde están tus compañeros? Quedaron ahí dando la última mano, a ver. Me voy a ir yo para ver si lo veo, que tiene que estar aquí. De acuerdo. ¿Y caminasteis? Vaya palita. No, pero ha estado bien, ¿no? ¿Habéis visto perlas? Hemos visto 5 bandos. Hemos visto también un par de corzos, un corzo y una corza. O sea que se está viendo caza últimamente. Sí, bastante. La verdad es que sí, también las cacerías de jabalí, mira que salen corzos y salen jabalíes. Tenemos este año, con tanta bellota, tenemos demasiados jabalíes incluso. Yo creo y opino lo mismo, ¿no? Que hay demasiados para lo que necesitábamos. Yo creo que es una de las causas principales porque la parda no vaya más, ¿no? Es decir, nosotros llevamos varios años dejando bastantes perdices en los bandos y, sin embargo, pues tanto el jabalí como el zorro creo que ejercen una presión enorme. Yo pienso que, siendo una zona buena de urogallo como es esta, con las pardas y con los osos aquí metidos, es bueno tener al jabalí un poco bajo control. El jabalí y el zorro. Y el problema del zorro es que en estos montes, pues difícilmente lo puedes, digamos, mermar un poco si no es con métodos que ahora mismo pues no están autorizados, ¿no? Que en principio la ley pues lo aclara, o sea, lo deja entrever, pero todavía no está desarrollado. Y aquí, si no es con lazos o una cuestión de esas, pues es bastante improbable el poder. A ver qué medidas articula la Junta para poder controlarles. ¿Tú qué opinas de que aprueben una medida de esas de... Bueno, ya está contemplada la ley. Controlado con guardas y demás, ¿no? La figura del especialista para controlarlo. Yo creo que cuando sea preciso controlarlo, pues habrá que hacerlo, indudablemente. La verdad es que da gusto ver todos estos montes con fauna por todos los lados, ¿eh? Sí, la verdad es que en estos 5 últimos años se ha visto... Se nota el trabajo. Por supuesto. Que hemos hecho ahí codo con codo, ¿eh? Por supuesto. La verdad es que habéis echado la carne en el asador, ¿eh? Habéis trabajado fuerte, ¿eh? Habéis desbrozando, plantando, trabajando con los guardas y cazando bien. Nosotros estamos disfrutando de la caza y al mismo tiempo pues estamos conservando especies que verdaderamente son una joya y que nosotros entendemos como tales, ¿no? Como joyas que hay que respetar y cuidar. La verdad es que al principio costó un poco, ¿eh? Nos mirábamos todos ahí con una cierta desconfianza, hombre, pero la verdad es lógico además, ¿eh?
Yo la verdad es que aquí he aprendido mucho. La verdad es que he aprendido realmente a hacer planteamientos de gestión y de conservación realistas. Y yo creo que entre todos hemos demostrado claramente que se puede cazar, que la gente puede disfrutar de su actividad predilecta y además se puede tener un patrimonio magnífico, con los gallos, fíjate este año con las dos osas que tenemos con pequeños en el coto, cazándolo, cazando jabalíes y las osas sin moverse de sus zonas. Sí, sí, sí. La clave yo creo que ha estado en respetar las áreas críticas. Esta forma de cazar no es como otras, como esos sitios que cazan desde el coche prácticamente. Sí, sí, aquí, sí, no, aquí la caza, el cazador es de ley, ¿no? La caza aquí es dura, ardua, pero bueno, a nosotros es lo que nos gusta, ¿no? El comer la merienda, el charlar todos juntos, el una vez que un día bates la pieza... La pieza. Hombre, ¿qué tal? El resto de la cuadrilla. ¿Qué tal se dio el día? Veo que bien, ¿verdad? Como a vosotros espero, ¿no? Sí, hombre. La batida al jabalí es otra de las modalidades más arraigadas en la zona. Pero antes de llevarse a cabo, la Fundación Oso inspecciona la zona. Si existen evidencias de la presencia de algún ejemplar de oso pardo, se cambiará la batida de mutuo acuerdo, en este caso, con la Sociedad de Cazadores del Narcea. Voy a ir corriendo y apenas marca. Y sigue el rastro por ahí, hacia aquel bosque de allí. Estos se van a quedar ahí, en esa zona de ahí, casi seguro. Y creo que este sábado quieren batir esta zona los cazadores. Sería conveniente hablar con ellos. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, Juanjo, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Tenía ganas de verte. Andaba buscándote porque la zona esta que queréis cazar este fin de semana de los valles de la Taina, no, pues parece ser que se nos metió ahí una osa con una cría. ¿Ah, sí? Sí, no, sí. Sabíamos nada, no habíamos advertido su presencia por aquí, corté, por esta zona hasta ahora. Corté el rastro ayer, de una pisada grande, otra más pequeñita, por tanto, tiene que ser una osa con una cría. Entonces, pues bueno, sería conveniente que cambiarais, suspendierais la cacería en esa zona. Nada, tranquilo, sin problema ninguno. Se solicita el cambio de la cacería por otra área, no pasa nada. Por eso estamos aquí, para colaborar unos con los otros y para lo que haga falta. A ver, vamos a sacar los perros y vamos a cortar aquí el mato este. Los preparativos de una batida al jabalí han de comenzar a primera hora de la mañana. Este es el momento de atraillar a los perros. Sabuesos y grifones cruzados con sabuesos en su mayoría, e internarse con ellos en el tupido monte que resguarda a los invisibles cochinos. La organización para cortar los rastros es imprescindible. Exactamente. Y nos juntamos, nosotros vamos a ir por abajo y vamos a cortar alrededor a ver si exactamente están aquí. Venga, rápido. Vamos a mirar todo esto bien, luego vas a quedar encargado de avisar al guarda para que venga a valorar estos daños para pagárselos al dueño, porque mira cómo pusieron esta noche todo esto y este campo. Venga, vamos a cortar por ahí y a ver lo que pasa. La finalidad de esta primera toma de contacto no es otra que la de determinar la ubicación de los encames que durante la noche han tomado los jabalíes. A ver, aquí hay un buen rastro. Ya no sujeto ni el perro. ¿Qué hay, guapo? ¿Qué hay? A ver. Ahí está. Para ello no hay nada mejor que valerse del infalible sabueso, un fuera de serie en rastros frescos. Además, reúne virtudes como una gran resistencia y un melodioso ladrido, que según su timbre, constancia e intensidad, delata la posición de la pieza cuya pista persigue siempre con la nariz pegada al suelo. A ver qué hay. A ver dónde está aquí. A ver, guapo. A ver, ahí está. A ver. Entra. Mira, guapo.
Vamos. Vamos, pues mira, yo creo que sin ninguna duda el perro, ya ves que cuando lo canta así de esa manera como lo canto ahí, el jabalí estaba muy cerca. Entonces vamos a esperar a ver que suban los otros. Vamos a esperar aquí que suban los otros. Antón y el canario. Si ellos no cortaron de haber salido, el jabalí, vamos, están fijo aquí. Otro lado no puede entrar. Exactamente. Está todo cortado alrededor. Si ellos no cortaron a ver lo que de salida. ¿Qué, Antón? ¿Qué? ¿Salió? No. No están de salir, ¿no? No. Bueno, pues si no están de salir, el perro lo da perfectamente. Ya sabes que este perro, si no que esté muy de mañana, no lo canta. Lo sigue, pero no lo canta. Entonces, vamos a tenerlos aquí en el valle este. Vamos a buscar a la gente, vamos a llamarlos que vengan para acá. Vas a ir por arriba colocando los puestos de arriba y yo voy a ir por abajo, rápidamente para atacar el valle este, pero muy rápido. Vale. Y colocas bien la gente por ahí arriba y que esté muy atenta, porque aquí nada más meter los perros van a salir. Por lo tanto, vámonos. Vamos. Venga. No ha de extenderse demasiado esta primera fase de la batida. El grueso de los cazadores